maestra, era amiga, hasta familia. De que nunca la voy a dejar de querer y que no voy a dejar de hacer nunca. Berenice Bonilla López era hermana mía. Nosotras somos originarias del municipio de Huitzilán de Cerdán, Puebla. Recuerdo que cuando estábamos pequeñas, mis papás nos llevaban a los eventos culturales del movimiento antorchista, en donde los grupos culturales nacionales se presentaban con bailes, danza, música, poesía. Ahí es donde Bere conoce la danza y la poesía, y le nace mayor motivación por aprender alguna de estas ramas. A la edad de 15 años se va a la ciudad de Puebla, movida por la cultura, por el interés a las bellas artes. Ingresa al Instituto de Artes Macul-Xochitl. Allí es donde ella logra desarrollar sus habilidades artísticas y se integra a los grupos culturales nacionales del movimiento antorchista, en donde logra destacar gracias a su disciplina, esfuerzo constante y sus cualidades artísticas. Dios adusto, Dios frío, Dios con libro de entrada y salida como un carcelero, Dios que necesita del dolor, Dios que inventó las lágrimas, vete a tu Olimpo. Aquí está mi pecado más funesto, aquí está de mis manchas la peor, aquí estoy ante ti, de un solo gesto fulmíname, Señor. Tras 5 años de estudios, culminó la licenciatura en danza folclórica. Nosotros nos hemos presentado en teatros, pues de muy, muy muy alto nivel, hasta en escenarios muy pequeños como canchas, escuelas, y pues a nosotros nos gusta, es arte que hacemos para el pueblo y que es del pueblo y de ahí nace. El propósito que Bere tenía era impulsar a jóvenes e inculcarles el arte, la cultura, para hacer de ellos personas buenas, humildes, sensibles, y además sembrarles la esperanza de un mundo mejor, más justo, más equitativo, en donde todos podamos desarrollarnos como ella lo hizo. Apenas a lo lejos se adivina alzando al sol el filo de sus crestas. Ya se distinguen más, ya esta amenaza traslúcida y fugaz, ya está muy cerca. Ya llegó al acantilado. Berenice Bonilla fue una brillante bailarina y una excelente declamadora. Ella decide y acepta la tarea de llevar lo aprendido a las escuelas de Culiacán, Sinaloa, en donde formó grupos de danza entre los niños y los jóvenes. Yo recuerdo a la maestra Berenice muy contenta, feliz, alegre. Ella no era solo una maestra, ella era mi amiga, mi confidente. Ella me confiaba todo y yo le confiaba todo a ella. Las primeras clases fueron interesantes, se podría decir, porque ella en cuanto llegó nos cayó bien a todo el grupo y en cuanto llegó nos empezó a enseñar bailes nuevos. Maravit Lugo Espinosa era originario de Ahome, Sinaloa. Desde muy joven conoció al movimiento antorchista en la colonia Ferrusquilla, involucrándose así en la lucha por terrenos y otras demandas sociales, pero su gusto por las bellas artes lo lleva a prepararse para la licenciatura en danza folclórica en los cursos de verano del Instituto Macul-Xochitl en el estado de Puebla, logrando de esta manera cultivar sus cualidades artísticas. Omar era un artista del pueblo, un joven con un talento sorprendente para la cultura y el arte. Era profesor de danza, pintor, poeta, orador y músico, y también era un líder de masas populares. Omar siempre defendió a los desprotegidos, a la clase trabajadora. Tenía una visión crítica de la realidad que aqueja a los menesterosos de este país. Se ganó el reconocimiento de colonos en el municipio de Ahome
y en Culiacán, el de campesinos y el de estudiantes en el municipio del Fuerte. Siempre con una sonrisa en su rostro, nos contagiaba de alegría, sus anécdotas, sus historias, siempre nos hacían un momento agradable. Él tenía un tacto muy carismático y optimista, pero no despegaba los pies de la tierra. Su activismo político en estos municipios dejaron huella. La idea de crear una patria más justa y equitativa, de crear un país más libre, pero esto a través de la lucha social, de la defensa por los derechos como mexicanos, como creadores de la riqueza. Y aunque él no esté físicamente con nosotros, sus ideas prevalecen. Todo este contacto con la cultura, el pueblo y los problemas sociales lo llevaron por el camino de la oratoria. Y en el 2015, en la 17ª Espartaquiada Cultural Nacional, que realiza el movimiento antorchista en Tecomatlán, Puebla, obtuvo el segundo lugar en esta disciplina, siendo este evento uno de los máximos encuentros culturales dentro del antorchismo. Un lugar bien merecido por su disciplina y dedicación con su trabajo cultural y político. Su pasión por el baile y su sensibilidad hicieron que destacara dentro del antorchismo sinaloense, y siendo muy joven, como a la edad de 22 años, inicia su trabajo cultural en la preparatoria Felipe Bachomo de Charay. Por el carácter serio con su disciplina, era respetado dentro y fuera del salón de baile por sus estudiantes y por los profesores de esa preparatoria. Además, él siempre escuchaba a los jóvenes, sus problemas, veía cómo resolverlos en caso de que estuviera dentro de sus posibilidades. Pertenezco a la casa del estudiante, profesor Omaravit Lugo Espinosa. Hablar de este gran maestro que con su pérdida nos ha dejado un gran legado, no queda más que decir que Omaravit fue un joven entusiasta y comprometido con la sociedad y la educación de cada uno de los sinaloenses. Y gracias a esa dedicación, a ese gusto, a esa simpatía y claro también la pedagogía dentro de la danza folclórica que él tenía, logró formar un grupo de danza que participaba en los eventos locales, ya sea en la cabecera municipal del Fuerte, en Ahome, en Culiacán, en eventos regionales como en Sonora y en Sinaloa, y también en las espartaquiadas culturales. No solamente era un amigo o un camarada, Omar, era un hermano de lucha. Mi nombre es Omar Lugo y nuestro México del futuro sería un México más democrático, un México donde todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos y se respeten las leyes que nos rigen en nuestro país. Ese es el México del futuro que yo quisiera.